Bienvenidos a la pasión del mundo del vino. Quinta versión de la feria Vinos de Lujo. De verdad que esta feria es la mejor feria que hay para poder probar, conocer los vinos, los nuevos vinos. De verdad, excelente feria. ¿Te parece que vayamos a conocer imágenes de lo que se vivió desde las 7:30 aquí en el Hotel Hyatt Santiago? ¿Algo que decir antes? No, vamos a ver las imágenes. Las imágenes hablan por sí solas. Vamos. Pero siempre en todos los años en la feria hay novedades. Del minuto en que siempre hay viñas que están apareciendo, hay proyectos interesantes que a nosotros nos gusta mostrar. Así que en términos de vinos siempre hay cosas nuevas. Siempre está junto con los clásicos, los típicos vinos que están en el inconsciente colectivo de la gente, que son los grandes vinos de Chile, pero también hay muchas novedades. Así que siempre hay sorpresas. Y eso por un lado, por la parte de vino, pero la parte de gastronomía también. Este año hubo una pequeña innovación. La gastronomía, la comida de esta feria se ha caracterizado por ser muy buena. Y este año hay un recorrido por todas las regiones gastronómicas de Chile a través de en este jardín. Así que eso también va a estar muy interesante. Una gran invitación que nos ha hecho Patricio Tapia, una gran convocatoria. Lo particular de este vino es que usamos una técnica que se llama maceración carbónica, que favorece la producción de vino más afrutado. Bueno, Bodegas Re, más que una marca, es un concepto. Nosotros nos jugamos por el nombre Re, porque es un reinventar, un revivir, un rehacer las antiguas prácticas del vino. Estamos ubicados en Valle del Itata, en bien al sur, Guariligüe, cerca de Coelemu. Tenemos tres vinos, un moscatel seco, un rosé, que es un ensamblaje de Sansó con País, un tinto de País. Y una de las viñas asistentes a este Vinos de Lujo 2012 es Casa Silva. Me encuentro junto a Marcelo Pino, un gran amigo. Bueno, para qué voy a contar toda la trayectoria, porque la verdad que ya la cantidad de premios, certificaciones y concursos ganados da para una presentación de un minuto. ¿Qué vinos trajiste a esta feria Vinos de Lujo? Bueno, la verdad que todos los años traemos Altura y Microterroir, pero este año hemos decidido traer un poco más. Trajimos Cool con Sauvignon Blanc, trajimos quinta generación tinto y blanco. Y como novedad para presentar este año trajimos nuestro Cool con Pinot Noir, que viene del mismo viñedo de Paredones donde sacamos nuestro Cool con Sauvignon Blanc. Nuestra estación se basa en la región de Valparaíso. Tenemos ceviches de macha, que están con palta, cebolla, mix de mariscos con merquén, ajo, cebolla, tomate. Y también tenemos calamares y camarones, todos con ajo, cebolla, ají y explorando los mariscos de nuestra región de Valparaíso. Bueno, esta es la estación de jamones patagónicos, donde nosotros trabajamos cuatro variedades. Tenemos jamón de cerdo, cordero con pimienta, jamón serrano y jamón de guayú. La podemos acompañar con focaccia de aceituna, tomate, cebolla caramelizada. Y en guarniciones podemos encontrar encurtidos de berenjena, pesto de albahaca y el típico chancho en piedra chileno. Espectacular, vamos a seguir disfrutando. Cosas buenas y cosas que habría que mejorar en esta feria Vinos de Lujo. Cosas buenas, yo creo que es una oportunidad única que nos da Pato, ya después juntarnos acá y poder mostrar estos vinos. Esta vina, una selección de vinos de la más alta calidad, o Vinos de Lujo se llama, es única. Cosas que yo echo de menos, lo enólogo. Más de la empresa. No, porque si está en la empresa, yo creo que es importante que haya más, no una persona que esté detrás, más los enólogos, la empresa corporativa, ya sea el dueño, el enólogo, que se muestren más los vinos, porque estas son oportunidades únicas. Entonces, para el mismo público, necesita un poquito más respeto, en el sentido que esto es espectacular. Entonces, tenemos que nosotros darle lo mejor a ellos, porque ellos son los que nos mantienen nosotros. Nosotros dependemos del público, dependemos de los consumidores que están aquí, estamos demostrando los mejores vinos. Los niños de la viña deberán participar, porque debemos interactuar con la gente y saber lo que realmente la gente busca, qué es lo que están buscando los clientes, porque en el fondo este es un producto que nosotros lo hacemos con cariño, con tanto amor. Disfruto vino en tiempo libre, puedo leer con libro con vino, puedo escribir con vino, puedo hacer todo con vino. Y me gusta cocinar con vino, me gusta crear recetas con vino, en base del vino,
y también compartir como marinaje, vino y comida. Esto es súper entretenido. Bueno, y eso fue lo que se vivió aquí en el Hotel Hyatt Santiago. Y el vino, como siempre y de costumbre, fue el actor principal. ¿Algo que decir, María Paz? Bueno, ella sigue disfrutando del mejor vino chileno. Bueno, si no pudiste venir, te lo perdiste, porque esto es una vez al año. Te espero el próximo año, 2013. Listo, sería todo. Y nos vemos en otra oportunidad, en donde vamos a seguir construyendo y difundiendo lo mejor del vino chileno. Nos vemos, chau. Nos vemos.